sean todos bienvenidos a mi videoblog. Hoy estoy en la ciudad de Huacho, la ciudad de la hospitalidad, la ciudad de la buena comida, de la salchicha huachana. Lamentablemente mi paso por aquí es recontra corto. He venido puntualmente a conocer el mercado central y a comer la salchicha huachana. Así que sin más ni más, vamos a comer. Damas y caballeros, niños y niñas, con ustedes la única, inigualable y legendaria salchicha huachana. Este embutido forma parte de la variada gastronomía de Huacho. Su elaboración está compuesta por carne y grasa de cerdo finamente picadas. Posee un característico color anaranjado obtenido a partir de los tintes naturales de la semilla de achiote y un particular acidito que es aportado por la naranja china. Esto hace que el sabor de la salchicha de Huacho trascienda incluso sus fronteras regionales. Saca tu lápiz y papel porque la receta que estoy a punto de darte es facilita y sale al toque. Prende tu fogón, siente en él una sartén, échale cebolla picada en cuadritos, espera que se sofría para luego poner la salchicha de Huacho y dejar que el calor haga su trabajo. Cuando veas que la carne ya esté frita, ponle huevos al gusto y con mucha firmeza mezcla todo sin miedo. Y a disfrutar se ha dicho. Mayormente la salchicha de Huacho se consume con pan en el desayuno. Sin embargo, la ingeniosa cocina huachana la usa para el arroz chaufa y hasta hacen empanadas. A su más rico imposible. La salchicha de Huacho se compra por kilos, pero si eres más bravo, la puedes comprar por metros. Si los huachanos son los reyes de la salchicha, imagínate cómo hacen el resto de embutidos. Solo por poner un ejemplo, el famoso relleno. Así que cuando llegues a Huacho, no seas monce y prueba todo lo que puedas. La salchicha de Huacho ha formado parte de la histórica gastronomía peruana desde antaño. Es más, el mismísimo Ricardo Palma habló de esta salchicha en su libro Tradiciones Peruanas. En sus relatos, el autor indicaba la abundancia de este alimento. ¿60 años? Ya. Ya. Es toda una tradición la salchicha huachana. ¿Usted mismo la prepara? Nosotros mismos la elaboramos. Tiene la receta antigua para los ancestros. Ya. Es todo una, también un orgullo para los huachanos su salchicha. Por supuesto, es nuestro plato bandera. Es imitada pero no igualada, ¿no? Eso, imitada por muchos. Y si todas las personas quieren comer una verdadera salchicha huachana, tienen que pues venir acá, porque ninguna es como la salchicha huachana. Y hay una fecha en noviembre, si no me equivoco. Sí, para la Semana de Huacho. La Semana de Huacho, ahí hay toda una celebración para la salchicha huachana. Muy bien, gracias. Amigo, yo soy un convencido que para probar el verdadero sabor tienes que venir a las carretillas o a los mercados. Bueno, en el mercado no encontré ese pan con salchicha de Huacho, pero sí en esta carretilla, así que he venido a desayunar y a saciar toda mi hambre aquí. Señor, un pan con salchicha de Huacho, por favor. Vamos a ver. Y para tomar, bueno, la maca que le han servido, a mi hermano tiene buena pinta, así que también una maca. Vamos a probar. Yo pongo tortillas, señor. Evidentemente, el sabor de esta salchicha es totalmente distinta a la que he probado en Lima. Es un sabor singular, un poquito acidita, porque le echan naranja agria. Entonces, es distinta, es mucho más rica. Y ahora voy a pedirme un pan con relleno, porque adentro en el mercado también vi
que vendían relleno, y aquí también el relleno se ve muy pero muy apetitoso. Ahí, ahí está, me sirvieron mi maca, que le echan polen y algarrobina. Buen provecho, amigos. Está, ahora sí su relleno. Este relleno viene con su camotito, se ve contundente. Buen provecho, amigos. El relleno también está muy rico, se nota fresco, de sabores interesantes. Vale decir que también la salchicha guachana estaba muy fresca, bien hechecita, bien rico. Todo está muy rico. Esta carretilla está justamente al frente del mercado central donde ya hemos estado. Yo soy un convencido que para probar los verdaderos sabores del lugar que visitas, tienes que venir a la calle, a la esquina. Y aquí estamos. Bueno, amigos, estoy con el señor Ángel, que atiende este puesto. Invite a todos los limeños y demás personas que vengan a probar la salchicha de guacho, por favor. Acá en la esquina de Adán Acevedo, ya, con la Merced. De mi módulo, la salchicha guachana, el verdadero. El verdadero sabor, el verdadero sabor original. Sabor original, a un sol no me falta. A un sol. Cómodo y barato, con las 3B. Bueno, bonito y bastante. Ahí está. Gracias. Hermano, es un gran comedor de salchicha guachana. Vamos a ver, estás probando el original. Está rica, ¿no? ¿Nada más eso? No, mi hermano es un hombre de pocas palabras. Veredicto, chato, veredicto. Ahí está, su mordida. Al chato siempre come salchicha, para mí, maestra. Chato salchichero. A estas alturas del video ya te debe haber dado hambre y también te estarás preguntando cómo llegar. Guacho se encuentra al norte de la ciudad de Lima. Se llega vía terrestre y la manera más fácil y común de llegar es en bus, que te demora aproximadamente 2 horas de viaje. Así que alista tu maleta y estómago y sal a conocer este lindo lugar. Amigos, ahora sí, con el estómago lleno y con mi salchicha de guacho en la mano, despido este video. Espero que les haya gustado tanto como a mí, lo hayan disfrutado, hayan podido conocer aunque sea un poquito de guacho. Así que nada, si te gustó este video, compártelo, recomiéndalo, pásalo a tus amigos, haz todo para que podamos crecer más. Así que nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!